Dance, baby, dance. Ya, mira, ya de noche aquí andamos en aquí en el camping, aquí cuando estamos acampando, mira, aquí está el ambiente. Aquí atrás estamos nosotros, aquí está la comida y todo. Acá están las trocas atrás, como no se miran ahorita. Y acá, mire, ahí está la music, ya la están viendo. Y ahí están las demás casitas, miren. Donde está la gente, la misma familia esa. Todo esto de ahí es familia de aquí, de la misma familia de la suegra de mi hija Carla. Como le digo, gente, aquí andamos llevando contenido para ustedes de aquí, de los alrededores de Flagstaff, Arizona, gente. Continuamos con el video. Aquí estamos, como les digo, aquí a 20 minutos de la ciudad de Flagstaff, gente. Aquí estamos ahorita. Comida, mira, aquí está. Lo comemos todos aquí ya. Desayunamos y comemos y cenamos aquí, gente. Ya, mira. Y aquí están parqueadas las motos, miren, las de las rutas motorizadas. Ahí están esas dos y por allá están las otras. Están para este lado, se me hace. Para acá están las otras, miren. Está la otra. Así es, gente, miren. Aquí se vive el ambiente aquí en... Como les digo, estamos a 20 minutos de la ciudad de Flagstaff, gente. Flagstaff, Arizona, miren. Coronita aquí, miren, compañía aquí de el tío de Abraham, miren. Para que sepan cómo convivir aquí, así se vive naturalito. Sí, ¿verdad? Era gusto, sí. Conviviendo aquí, nosotros está muy frío, cuidado, está fresco, sí, está fresco. Hoy andamos en el parque allá, está más helado ya que aquí en el parque. ¿Sí? Sí, estaba bien frío. Yo puse la chamarra porque estaba frío. La motivación, yo lo traiga. Esta mujer apenas camina, pero yo la voy a hacer bailar cumbia, reggaetón. Y también. ¿Qué, mi amor? Esa es la mansión de la tribu mayor. Okay. ¿Qué pasó? Qué rollo, qué patín, qué show, mire, muy buenos días. Aquí estoy, mire, vean en mi cuarto donde dormí anoche, mire, aquí en la casita de campaña, aquí en estamos acampando, aquí a como a 20 minutos de Flagstaff, Arizona. Aquí estamos, mire. Aquí me aventé la noche, dormí bien a gusto, mire, solo. Arropadito con cobija, mi colchón de aire, aquí está, mire. Ahí está. Mi colchón de aire, a gusto, duerme uno, gente. Así encerradito. Ahí está, mire. Anoche estuvo medio chispiteando, como que quería llover. Y luego se oían los animales, los coyotes, los lobos, no sé qué chingados serían, pero se oían en la noche muchos ruidos de animales, gente. Y pues ahorita aquí estamos, como les digo, ya estamos a punto de levantarnos. Son las 6:15 de la mañana. Y pues ahorita vamos a levantarnos y cambiarnos para irnos al juego otra vez, al tercer juego del torneo, gente. Todo el tercer juego es la semifinal del torneo de aquí de Flagstaff, gente. Así es, gente. Ahí estamos en contacto. Saludos y bendiciones. Ahí estamos en contacto. Continuamos con el video, gente. Ah, mira lo que es la cajita de campaña. Mira, como les digo, mira, a gusto dormir. Yo solitario. Aquí enseguida de mí está la casa de campaña donde están mis hijas. Ahí están dormidas. Y como les digo, aquí estamos. Vamos a ver qué. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí para ver afuera, miren. Ahí está, miren, ahí está la gente. Mucha gente hoy no se levanta, miren.
está. Ahorita vamos a levantarnos, vamos a cambiarnos para irnos, gentes. Aunque, gente, ahorita continuamos con el video. Gente, pues ya me levanté, ya me senté aquí en la cama, nomás que me pegó un calambrón. Ay, aquí en la pierna. Toda la noche tuve calambre, gentes. Ahorita me pegó calambre ahí, aquí estoy estirado un poquito que se me pase para levantarme. Así es, gente, mire, ya abrí la puerta de aquí de lo que es la casita de campaña. Ya para levantarme voy a ir al baño, gentes. Ok, gente, ahorita continuamos con el video. Ya, gente, ya salí de mi cueva, mire, de mi recámara, gente, ya. Vamos aquí, ya estamos a... Vamos a ver qué pasa ahorita. Entonces se levanta la gente ya para... Voy a levantar a mi hija para irnos. Ahí están dormidas ellas, mire, mis hijas ahí están dormidas. En esa casita de campaña, ahí están ellas. Aquí las tengo de vecinas. Ok, gente, ahorita continuamos con el video. Así, gente, aquí está, hombre, lavándome las manos después de que salí del baño, porque tiene que tener uno las manos limpias, porque después come uno o se mete las manos a la boca y puede haber un microbio, una infección o algo, se gana uno con esto. Oye, hablando de infecciones, ando un poco malo la garganta, gente, siento que me duele la garganta y voy a tomar unas pastillas de penicilina que traigo ahí, porque, no sé, para que no empeorarme más, gente, porque... No me gusta enfermarme de la gripa ni dolor de garganta. Ahorita vamos a tomarme la pastilla esas que le digo de penicilina. Pero aquí está, mire. Vamos a tomar dos. Ahí está una, penicilina, mire. Y aquí está la otra, mire. Son cápsulas de penicilina que traigo, siempre traigo. Cuando voy a México, a Nogales, traigo de ahí en Nogales pastillas. Para cuando se ofrezca como ahorita. Así es, gente. Ahorita voy a dar una caminada, gente, por aquí. Voy a tomar un poco de video para allá, para abajo. Para llevar contenido por ustedes, gente. Así es. Ahorita continuamos con el video. Así que, gente, ahorita vamos a empezar a caminar, como les digo, para llevar el contenido. Vamos a cerrar la puerta de la troca, porque... Para que no se polvee, gente. Pasan muchos carros por aquí. Así es, gente. Miren cómo se mira todo ahorita. El amanecer aquí. Vamos a correr un recorrido. Por aquí. Vamos a caminar por acá. Mira, gente, todavía está toda la gente dormida todavía. Todavía no se levantan. Pero vamos a dar una caminadita. Como ejercicio, gente. Así es. Aquí vamos, poco a poquito. Ay, se tomé un rato por los calambres que me pegaron anoche, gente. Me pegaron varios calambres en cada pierna. Me estiraba y ay, me pegó un calambrón. Y luego el problema es que estaba muy bajito el techo de la casita de campaña, gente. Y pues no me podía parar directo, derechame todo adentro de la casita de campaña. Y como podía, me paraba así agachado porque para que se me quedaran los calambres. Así que, gente. Como les digo, gente, amaneció un poco malo la garganta. De ayer a la tarde ya sentía, porque ayer que estábamos en el parque, ayer ya estaba medio oscureciendo, estábamos jugando y estaba medio fresco ya sentía lo fresco de aquí, gente. Que aquí está muy, muy fresco aquí. Toda esta parte de por acá, con tiempo de verano, de invierno, está todo nevado aquí. La nieve llega alta, llega como casi a un metro, una yarda. Y como les digo, pues aquí todavía está lo fresco. Aquí es raro cuando hace calor, gente. Aquí estamos en Arizona, pero esta parte no, porque es muy alta. Ahí está como 7000 pesos de altura, gente, a nivel del mar. Está más alto que lo que es la rumorosa, gente, de cuando va uno para Tijuana, gente. Ahí está la montaña, la rumorosa.
especiales, mire. Dice que no puede, ahí dice, mire, no puede acampar o tener hogueras de campamento más allá de este punto. Eso es lo que le digo, mire. Son los límites que le tomé en el primer video de ayer. Todo esto dice que aquí ya no puede acampar para qué lado, mire. Por eso ponen estos límites. Sí, gente. No digo, ahí está, mire, lo que es el límite donde no puede meterse uno hacia aquel lado a acampar, mire. Si le dan cuenta para acá, no hay nadie acampando, mire. Nada más ahí está para una troca, pero no hay casitas de campaña. Porque no pueden. Aquí tiene que acatarse uno lo que las reglas, a los reglamentos de los campamentos, gente. Porque si no, se imagina, son unas multas muy fuertes que le dan a uno, gente. Y no necesidad de eso, nada más hacer caso a lo que dicen las reglas y ya. Sin problemas para nadie, gente. Ahí están todos los pinos, miren. Muy bonito todo el paisaje aquí, miren. Aquí vamos. Poco a poquito. Ahí está el sol. Miren el sol, está bien fuerte. Ahí está el pino, no, casi no se mira muy bien. Muy bonita, gente, aquí el amanecer, mira, bien a gusto la mañana, aquí fresca. Está con las manos heladas, gente. De lo helado que está aquí ahorita el clima. Como les digo, aquí es una parte nada. Es una sierra muy alta, gente, que todo el tiempo aquí está fresco. Casi casi no hace calor por acá, gente. Así es, gente. Pues ya caminé un poco por acá, gente, ya bajé un poquito la montaña. Ahorita ya, para aquel lado ya tomé el video ayer, pero bajé por la parte de aquel lado donde estábamos acampando. Bajé por aquel lado, así. Ya tomé el video, tomo de regresar para atrás de aquí. Para no tomar contenido donde ya les tomé, gente, el día de ayer. Ayer en la tarde. Así es, gente. Bueno, pues voy a regresarme ya ahorita para acá, para agarrar por otro rumbo, para llevar el contenido. Como les digo, gente, para que es conmigo contenido para ustedes mismos, para que se entretengan con su familia, sus amigos, ya sea en su teléfono, en su tablet o en sus televisiones. Para que se entretengan un poco, gente, viendo los videos míos, que me sigan apoyando para seguir poco a poco, gente, subiendo el número de suscriptores, gente, y hacer que seamos más suscriptores en el canal. Así es, gente. Como le digo, Carlos, voy a estar con él porque, como les digo, no me malió la garganta por lo fresco de aquí. Otro anuncio dice camping only in designated sites. Ahí dice allá en español abajo, mire, acampe solamente en campamentos designados. Acá está otro, mire. Lo mismo del otro anuncio que dice que lo mismo que entrando en un área de campamento designado nada más. Sí, déjate, mire, está la gente ya. Mira, gente, ahorita por ahí bajé. Por ahí mire, donde estamos acampando nosotros. Y agarré para allá, mire. Ahorita ya vengo de allá. Ahora voy para acá. Para este lado. Por ahí también puedo ir.
Lo voy a agarrar por acá, mire. Por este lado. Vamos a caminar para este lado. Un poco. Aquí vamos, gente. Acampando, descansando, tirando el estrés y la rutina de trabajo todos los días, gente. A eso se viene la gente para acá cuando vienen a acampar. Miren, por ahí para allá ya es para la salida, y para acá es donde ya voy a agarrar yo otra vez. Para donde estamos acampando nosotros, para este lado. Digo que para allá es la salida, mire. Para allá agarrarnos para salir. Agarrar la carretera ya con pavimento. Así es, gente. Con el perro, me estaba ladrando el perro y me dice el gabacho: buenos días. Ahí está, gente. Miren, la gente trae baños portátiles. Miren, así, más a gusto con eso. Así es, gente. Ahí tienen una cancha, una red de voleibol. Ahí está el niño, mire, gusto pasando en la hamaca, mire, descansando. Pues sí, gente, pues parece que no, pero sí se... Mira, gente, las motos. Las motocross que tienen ahí arriba, mire. Parece que no, gente, pero sí duerme a gusto una de las casitas estas de campaña. Como le dicen aquí, las canopy tents. Así le dicen en inglés, canopy tent. Se duerme bien a gusto, gente. Duerme bien a gusto ahí. Y luego, pues, su colchón. Pues yo tengo un colchón de aire. Yo siempre tengo colchones de aire, porque cuando vamos a hacer México y eso, si llegamos a la casa con la familia, nos matamos inflamos el colchón y pues ahí dormimos, ya sea en Tijuana o en Sinaloa, gente. Como ahora que fuimos para el Día de las Madres, me llevé tres colchones, gente, pues si alguien más necesitaba. Y sí, a gusto estuvimos allá durmiendo en los colchones de aire. Bueno, gente, pues ahorita continuamos con el video. Ya llegué aquí, estamos nosotros acampando. Vamos a ver qué, a levantar a mi hija para prepararnos para irnos al juego, gente. Porque vamos sobre el partido de la semifinal. Bueno, gente, ahorita continuamos. Mi hija dormida, ahorita le voy a despertar la luz y que se levante, porque tenemos que irnos. Alistarnos y a ver qué comemos para irnos. Lucy. Aliviánate, es unas 7. Dale, ya para listarnos para irnos. Stand up. Pues ahí está mi casita de campaña, gente, mire. Ahí está donde yo dormí, mire. Ahí está el colchón de aire y las cobijas que tendía abajo y la de arriba, mire. Ahí está todavía abierta la suite. La recámara, gente. Bueno, gente, pues ahí fue donde dormí yo, mire. Pues apenas cabía, de punta a punta, apenas cabía de lo largo. Pero pues está bien, como les digo, estuve durmiendo bien a gusto, ¿no? Nada que dijera, yo pues me amanecí cansado porque no dormí bien, ¿no? Nada, bien a gusto dormí ahí. En la casita. Es la primera vez, gente, que yo duermo en una casita de campaña. En esta.
esta que se durmió anoche, y pues muy a gusto, como les digo. Sí, sí vale la pena descansar uno ahí a gusto cuando viene uno a acampar para acá, para las montañas, gentes. Ahí están los chamaquitos, mira, divirtiéndose un rato en las hamacas, los dos, mira. Dos hamacas tienen y andan cotorreándola, mira, divirtiéndose. Pues ahí está gente, mira, toda la gente, mucha gente todavía no se levanta todavía. Están descansando todavía. Luego gente, no puede faltar una toma de mi bebé, miren, ahí está. Mi troca. Ahí la tenemos ahorita pues la vamos a encaramar para irnos al juego, gente, al torneo. Así es, gente. Tanto más troca, mira. Esa troca es la de mi yerno Abraham. Ahí te la trae donde trae las motos. Y ya los demás carros pues de la misma familia de aquí de parte de la mamá de la Abraham, de mi yerno. Y ahí están las motos, miren. Aquí está, gente, me voy a empezar a cambiar, mire, porque hay que alistarnos. Esta camisa de prenda no la voy a estrenar, mire. Es la traje de Culiacán, allá de Los Dorados de Sinaloa, gente. Hijo de su chico. Se me cayó, gente. Sí, gente. Está la gente, listo. Ponme la capucha otra vez y la chamarra, porque a ver si no me hace daño, gente, que me puse a embicharme aquí en el aire libre, gente, por lo fresco de aquí. Y como les digo, ando un poco malillo. Y sí es, gente. Ahí está, listo. Falta que tenemos ahora la moquita del pants, pero eso no se lo voy a tomar al video, gente, porque pues no está bien eso. Ahí está, gente, ahorita continuamos con el video. Me siento el desayuno aquí, mira, toda la carnita. Y está bien contenta, la cosita. Y acá está tío Abraham, mira, descansando ahí, a gusto la mañana. Descansando. Tirando la estrella del trabajo, ¿no? La rutina de todo. La estrella del trabajo, porque todos los días es puro trabajo y aquí se viene a aburrir. La rutina de todo el día, todos los días. Necesitamos que vengan a trabajar. Hoy. Pasa uno muy a gusto aquí, nada de estrés ni enfermo. Pura felicidad, como dicen. Pura felicidad, y pisteando aquí, y comiendo. Y caminando y paseando. Malo andamos. De la cruda. De la cruda. Ayer hasta le bailaba y le daba vueltas. Sí, ahorita no. Ah, este otro sentado, la troca no se quiere levantar la troca. Se la está curando, dice. Aquí estamos, gente, mire, usando unos taquitos, una carnita asada. Cecina, ¿sabes? ¿Cecina? Carnita cecina, miren, desayunando aquí para irnos al juego del torneo ahorita. No, ¿sí? ¿O no? Sí, de todos. Primero que siempre le decía.
cuenta, pues aquí ya vamos de salida, ya vamos saliendo aquí de donde estamos acampando, ya vamos rumbo a Flagstaff. Vamos a, pues a, como le dije, al juego de la semifinal, a tratar de buscar ganar la semifinal para irnos a, pues a la final. Ahorita vamos a ver cómo nos va.